movimiento y lideresa de las luchas revolucionarias. Defensora de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Combativa diputada en la Asamblea Nacional. Esto es Encendidos y hoy nos acompaña Tania Díaz. Bienvenida, diputada. Bienvenida, hola, ¿cómo están? Bien. Buen día. Después del trasnochón que nos dimos ayer los tres. Sí. Tenemos que aclarar eso porque salió el señor Hernán Canorga diciendo que no nos habíamos despertado. Que no habíamos amanecido apagados. Ya ves, no, encendidos. Que estamos encendidos, así es. Mi comentario al inicio de este programa, iba a decir una frase de aquel poema, Elegía, que dice: temprano amaneció la muerte, compañero. Nos duele hasta el aliento. Julio Monte, un amigo, un combativo, un luchador, un hombre de un aporte increíble. Mira, un hombre querido no solo en Venezuela, en Bolivia, Julio, y en Cuba. Julio, el del Grupo 80, Julio, el amigo, Julio, el que participaba en tantas cosas hermosas, se nos marchó. El corazón, ese con el que nos dio grandes momentos de amor, no lo acompañó al final. Bueno, Julio, aquí seguimos en el combate, en la lucha, recordándote todos los días. Tania, tú siempre, y tú eres amiga de Julio. Claro, vale. Bueno, y un abrazo a sus familiares, a los cientos de amigos que sabemos que tiene Julio, que como dice Frazo, lo recuerdan aquí en Venezuela y en toda la región latinoamericana, embajador, activista político, bueno, ministro fue del comandante Hugo Chávez, además un hombre humilde y sabio. Y sabio. Así eso, es. Ese final me gusta mucho, humilde y sabio. Y de una fuerza increíble, porque Julio, como su tamaño, cuando tú lo vi, él te abrazaba y le dice, me está llevando la energía. Bueno, Julio, te fuiste, pero nos dejaste la energía. Así es. Te queremos, Julio, y de verdad, siempre te vamos a tener. Bueno, Tania, esa asamblea, ¿a dónde va, Tania? ¿Cuál asamblea? Esa que bueno, ese es otro problema, de verdad. Va a terminar. Ya comenzó, ya se fue el primer titular. ya, comenzamos. Bueno, mira, chico, ¿qué te puedo decir? Yo estaba viendo ayer con mi esposo, con Rubén, todo el desarrollo de los acontecimientos recientes. Y nos decíamos allí, bueno, mira, es que están actuando con el mismo formato. Si tú te pones a ver cómo actuó Luis Almagro en la OEA, o cómo actuó el Congreso brasileño contra Dilma Rousseff, o cómo actuaron en Mercosur contra Venezuela, o cómo está actuando la Asamblea Nacional, te das cuenta que además de un comportamiento que atenta contra la Constitución, contra la democracia y contra la patria venezolana, pues no tiene nada de original. Es exactamente lo mismo, es una élite que se atrinchera un espacio, fíjate, un espacio que le da la legitimidad que no tiene. Es decir, se aprovecha de un espacio político conquistado por vías legítimas o por vías legales, aunque lo de legítimo en el caso de la Asamblea Nacional está por verse, pero conquistado por vías legales para desde allí actuar ilegítimamente, allí actuar por la vía de la fuerza. Si se ponen una bandera, un ropaje democrático para emprender acciones no solamente antidemocráticas, acciones violentas, y acciones que atentan contra los principios de la Constitución, que atentan contra los principios de la integridad, fíjate tú, de la integridad y de la patria venezolana. Mira, cuando Chávez dijo, pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Y lo dijo el 8 de diciembre, en una circunstancia muy difícil para él, ¿verdad? Ya el cuerpo del comandante estaba resintiendo los rigores de esa enfermedad tan terrible, y él vino con ese sacrificio a decirnos eso. ¿Por qué? Porque él sabía que esta agenda que está desarrollando en este momento la derecha en la Asamblea Nacional, pero que es una agenda continental, que es una agenda neocolonizadora, que viene por los recursos que tiene la región latinoamericana, los recursos estratégicos, empezaba por Venezuela. Y empezaba y pasaba por la destrucción de eso que nosotros llamamos Estado venezolano, de eso que nosotros llamamos país y de eso que nosotros llamamos patria. Por eso él nos dijo, pero tenemos patria, pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Porque ¿qué es la patria? Frazo y Ana Rosa. ¿Qué es la patria? Bueno, en el artículo primero de la Constitución está lo que es la patria venezolana. Diputada, ese territorio
con nuestras leyes, con nuestra historia, que no es cualquier historia, ¿verdad? Con nuestros poderes públicos, con nuestro desarrollo político y con nuestra soberanía y autodeterminación. En los países donde han entrado los imperios a apropiarse de los recursos estratégicos, eso ya no existe. Ya la bandera no vale nada. Ya el himno nacional no vale nada. Ya el Estado no protege a los ciudadanos, que es lo que está buscando esa clase política. Por eso digo, ¿cuál asamblea? Estamos hablando de una élite política, la misma élite política o sus hijos, ¿verdad? Que están solamente atrincherados allí con el propósito de restaurar el antiguo régimen, el que ya no solamente Venezuela fue la vanguardia, pero todo el continente echó después de ese día famoso en el que el compañero Fraso lanzó al mundo las fotos de esa explosión social que fue el Caracas. Nosotros ese día, Caracas, Venezuela, echó de la región latinoamericana el modelo neoliberal. Sí. Esta clase no puede por la vía electoral, Ana Rosa, no puede por la vía electoral restaurar ese modelo, porque ningún pueblo es tonto para echar para atrás. Entonces pretende hacerlo y tiene 20 años haciéndolo. Por la vía de la fuerza. 20 años haciéndolo con el mismo esquema, que no es otro que el esquema del golpe suave que describe Jean Sharp, y que en este momento estamos una vez más reciclando la fase más violenta, la fase que ellos creen que es definitiva, pero que una vez más se van a caer de un coco, como dice por allí. Pero no van a lograr el justamente objetivo. Justamente eso, diputada, porque los que nos están sintonizando bien temprano en la mañana, que además quienes han visto los videos que han estado rotando solamente por nuestro canal, porque los medios también nos tienen un cerco mediático. Se preguntan cuál es la estrategia para impedir que esto suceda, porque el bloque de la patria anunciaba un golpe parlamentario. ¿Qué va a hacer la bancada nuestra? Mira, es que no es tanto la bancada. Eso es lo maravilloso de lo que ocurre en Venezuela, y yo quiero desde aquí además mandarle un abrazo a toda esa Venezuela que se levanta temprano, ¿verdad? Que a esta hora está yéndose para el campo a producir, que se está yendo a la fábrica a producir, y que nos decía ayer el presidente Maduro en esa locución que vimos entre una actividad y otra, pero la vimos, nos decía, mira, nosotros estamos avanzando mientras ellos están allí atrincherados en ese teatro que han convertido la Asamblea Nacional. El país está trabajando, ya nosotros, Venezuela, por ejemplo, hoy, ya puede decir que puede autoabastecerse de arroz con la producción nacional. Sí, eso es una cosa para celebrar. Sí. Bueno, te lo decía, ¿por qué? Porque ayer, escuchando a unos colegas en la radio, decían, oye, qué cosa, los diputados tuvieron que levantarse muy temprano, tuvieron que madrugar para poder hacer la sesión. Y yo dije, aleluya, finalmente se levantaron temprano, finalmente fueron a la asamblea a trabajar, porque lo que ocurre allí, Ana Rosa, y eso es una cosa como para un programa, Fras, lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional, es un grupo, una parranda de gente que no trabaja porque los acuerdos que hacen y las leyes que supuestamente aprueban se las escriben los bufetes de abogados, que están violando los derechos de los trabajadores de la Asamblea Nacional en este momento, que han cometido actos de corrupción significativos, además abiertos. Nosotros vimos en diciembre cómo salieron las órdenes de pago que le había emitido la Tesorería Nacional a la Asamblea Nacional para la compra de uniformes, para la fiesta infantil de Navidad de los hijos de los empleados y otros temas que no se ejecutaron, y después veíamos órdenes de pago a nombre de un diputado. Eso está ocurriendo igualito como ocurría en la Cuarta República. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando, chicos. Nosotros estamos en la calle, y cuando digo nosotros, no es el bloque parlamentario de la patria, es todo el país, toda esta democracia participativa, protagónica, humanista, solidaria y palpitante, que si en algún momento estuvo viva, es en este momento. Tania, pero hay una situación que tú decías, nosotros estamos trabajando, pero hay una situación muy grave que está sucediendo dentro del Parlamento, que es la aprobación de leyes sin el quórum reglamentario, que es algo... el quórum parlamentario es la vida misma, es la esencia, es como la sangre que empieza a hacer que eso funcione. ¿Qué se va a hacer? Porque hay que averiguar eso, porque son aprobar esas leyes de esa manera son totalmente ilegales. Bueno, pero es que te suena a lo que ocurrió en la OEA, sí, en la reciente sesión, donde no pudieron, fíjate, en la OEA, porque es más o menos, o sea, esa asamblea de naciones en aquel caso y de parlamentarios en el caso venezolano tiene su reglamento interno. ¿Qué ocurrió en la OEA? Ellos intentaron ya ilegítimamente, porque Almagro no tiene facultades para eso,
imponer la aprobación de la Carta Democrática contra Venezuela. No pudieron, porque hubo gobiernos dignos, como Haití, como República Dominicana, como El Salvador, como Nicaragua, como Bolivia, como Ecuador, todos tienen aquí representantes, voceros aquí en Venezuela, bueno, que no se dejaron torcer el brazo. Entonces hacen una sesión ilegal, sin la presidencia de Bolivia, que era quien le correspondía. O sea, le dieron un golpe de Estado a Bolivia, se dieron su autogolpe de Estado. Y Haití. Y Haití también lo sacaron. Ahí sí hubo golpe. Claro. Y yo decía, la OEA tuvo que darse un golpe adentro para ver cómo era, pues, porque vivía apoyando los de los otros, pero no lo había experimentado en carne propia, ¿no? Pero bueno, para aprobar una resolución que no es un mecanismo como si el Consejo hubiese aprobado la aplicación de la Carta Democrática, no se parece para nada, no tiene el mismo carácter vinculante. Pero además lo aprueban sin el quórum reglamentario, que es lo que nadie dice ahora. Pero necesitaban 18 votos y tuvieron solamente 17. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Exactamente lo mismo, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y yo traje por aquí un acuerdo, déjame ver si lo puedo abrir, porque resulta que ellos han dicho que ayer supuestamente hicieron una sesión para iniciar la remoción de los magistrados del tribunal. Pero lo que no recordamos es que esa misma Asamblea Nacional, en julio del año pasado y en octubre del año pasado, ya destituyó a esos magistrados. Y no solamente los destituyó, están los acuerdos aprobados. Yo anoche estuve buscando, anoche no, esta madrugada, buscando a ver si los conseguía en la página web para descargarlos, porque yo tenía la fecha, pero no tenía los acuerdos, y no los conseguí ya, ¿no? Pero ellos aprobaron no solamente que esa, el nombramiento de un grupo de magistrados que nosotros habíamos hecho en 2015, no era legal, sino que ya los destituyeron, y supuestamente iniciaron el proceso para sustituirlos por otros. Ellos estaban llamando a los comités de evaluación de los magistrados y todo eso. Supuestamente lo hizo la Asamblea Nacional el año pasado. Entonces, ayer, ¿qué estaba haciendo? Estaba redestituyéndolo. Pero además ellos aprobaron... Eso va a ser después de esta pausa, pero vamos a invitar a que participen con nosotros, que se enciendan con nosotros y participen con la etiqueta Encendidos con Tania Díaz. Así que, enciéndanse. Continúa Encendidos. Bueno, Tania, tenemos una asamblea que está como el tango aquel que dice cuesta abajo en la barriada. En mi rodada. Cuesta abajo en la vida, porque entonces no solo el hecho de que estén desacatos, sino que además actúan dentro de la ilegalidad, como te decía, en minoría y todo esto, y lo que tú hablabas de los decretos que han hecho, el del abandono de cargo, el de querer sacar unos magistrados que ya los habían sacado, o sea, los van a rematar, ¿será? Contradiciéndose, sí, una vez más. Sí, sí, pero no es una contradicción. Ellos tienen, aquí está el decreto que hicieron el 9 de enero de este año, no fue hace mucho tiempo, sí, en el cual ellos decretan el abandono de las funciones constitucionales de la presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moro. Esta es el verdadero golpe de Estado. O sea, es esta derecha la que ha intentado, no solamente en esta oportunidad, antes había decretado la responsabilidad política, ¿te acuerdas aquella fórmula de o es referéndum, o es abandono del cargo, o es destitución porque es extranjero, o todas las anteriores? Bueno, es el desespero por asumir desde la Asamblea Nacional otro poder, que es el Ejecutivo, que en Venezuela, de acuerdo con esta Constitución, se asume es por la vía electoral. ¿Por qué? No nos hemos preguntado por qué no puede esperar el señor Julio Borges, el señor Henry Ramos Alú, la señora María Corina Machado, el señor Freddy Guevara. ¿Por qué no pueden esperar hasta el 2018 a las elecciones, presentarle un proyecto al país y ganar las elecciones? No nos hemos preguntado por qué desde que asumieron, fíjate lo que significa que la oposición haya ganado la Asamblea Nacional, todo lo que podía hacer desde allí, desde el punto de vista político-democrático, Fraso. Tú y yo que cubrimos cantidades de veces, ¿verdad? Y que vimos cómo actuaba la minoría en ese entonces, que era la izquierda. Todo lo que podían hacer. Mira, aquí Aristóbulo Isturiz,
¿verdad? Y la causa de Reciendo Minoría. Cuando se hizo la privatización de la CAN, tres diputados, sí, ¿te acuerdas, Fran? Sí, sí, sí. Que tres diputados parecían 15, porque sí, se movían por todos lados. Cuando se hizo la privatización de la CAN TV, que bueno, que dejaron a una cantidad de trabajadores por fuera y secuestraron ese bien que ahorita nosotros todos disfrutamos, que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene línea telefónica en su casa, lo había secuestrado esa misma clase política. Y Aristóbulo, estaba también el cineasta, ¿vale? Carlos Apurva. Carlos Apurva, se fueron al acto de privatización. Yo me acuerdo que Aristóbulo se subió a la escalera y le arrancó el acuerdo firmado, se lo arrancó a Miguel Paquetico Rodríguez, sí, en aquel entonces. Bueno, porque era un trabajo de debate político intenso. ¿Y por qué persistir, pero no buscaba, entonces, en la actitud de desacato? Porque ellos necesitan, fíjate, necesitan crear una realidad aparente. Y ahí es donde viene el tema que nosotros los periodistas tenemos que estudiar con cuidado. La oposición necesita crear un mundo paralelo, una Venezuela paralela, que le dé las herramientas que justifique una acción como la que pretendían iniciar con la aplicación de la Carta Democrática. Y más que internamente, externo. Afuera. Afuera. Por eso es que hemos visto que a nosotros aquí nos da hasta risa que hay diputados que se tiran en el piso, que se van a las terapias intensivas de los hospitales porque supuestamente los asfixiaron los gases lacrimógenos, ¿me explico? Todas esas cosas que aquí parecen hasta risibles, para el exterior tienen un mensaje. Y los expresidentes. Es una puesta en escena, la construcción de una realidad aparente. Esa misma asamblea ha aprobado no sé cuántos acuerdos donde decreta que aquí en Venezuela hay una crisis humanitaria. Quienes saben de derecho internacional saben que para que se decrete una crisis humanitaria hay unas condiciones mucho más severas de las que nosotros estamos viviendo aquí. No tenemos problemas. Creados además por los monopolios que tienen asociación con estas élites económicas que sabotean los canales de distribución, que sabotean la producción, en fin, que caotizan la economía nacional. Entonces, estos diputados se van, que ahí viene el otro tema, ¿no? No solamente están atrincherados desde una instancia legítima para atentar ilegítima, ilegalmente, antidemocrática, inconstitucionalmente y violentamente contra el país, sino que además ellos están incumpliendo con su rol. Freddy Guevara, en la manifestación ayer, muy grosero con Carvajalino, ¿verdad? Uno de los anclas de este canal de Zurda Conducta, a quienes les enviamos nuestro abrazo solidario, porque siempre la arremeten contra los comunicadores, le dijo, se le salió, se le chispoteó, dijo, es que a mí me eligieron para que yo sacara a esa clase maldita o algo así horrible, sí, dijo, del poder. ¿Quién eligió hacer? Usted, señor o señora de la oposición, joven de la oposición, usted eligió a esos parlamentarios para que fueran, solamente se dedicaran por la vía violenta a sacar a Nicolás Maduro del poder. O los eligió para que fueran construyendo un proyecto político distinto, si es que no creen en el que nosotros para estamos. Para los que son los diputados, son legisladores, claro, para legislar. Para que hicieran el trabajo leyes, político, para que, claro, legislaran, para que ayudaran al gobierno para salir de los problemas económicos. Así es. No, ellos prometieron la última cola, la frase. Ellos prometieron llegar a la Asamblea Nacional para que esa era la última cola. Y resulta que desde que llegaron han hecho todo lo contrario. Lo que han hecho es azuzar la guerra económica, porque cada vez que un diputado se va para la OEA, o va y se reúne con el Departamento de Estado, o va y se reúne con eso, porque ¿quiénes les paga a esos diputados todos esos viajes en primera clase y esos hoteles 5 estrellas donde se quedan semanas completas? ¿Quién se los paga? Ayer se fue Julio Borges. Ayer se fue Julio Borges, se fue, sí, Lilian Tintori también. Lilian Tintori. Y dejó a la gente que siguen aquí protestando. Claro. Están convocando hoy para una marcha y los líderes, ¿dónde están? Sí. Vamos a contarlos. Ya dónde están los líderes. Pero te iba a decir, para cerrar la idea un momentico, que cada vez que ellos van a la OEA, por ejemplo, a decir que se aplique sanciones a Venezuela o a cualquier otra instancia, ¿qué es lo que están pidiendo? Es una cosa criminal. Porque una sanción a Venezuela, compañero, no es una sanción a funcionarios del gobierno, no es una sanción a Tania Díaz o a Pedro Carreño o a Diosdado Cabello, no. Es una sanción, por ejemplo, a PDVSA, es una sanción a nuestro Banco Central para que le impida, se le bloqueen la ejecución de operaciones financieras. Entonces, si nosotros estamos esperando los agricultores que llegaron ahorita al autoabastecimiento de arroz, si estamos esperando un fertilizante o algún insumo que sea importado para dinamizar la economía, eso no puede llegar a tiempo porque esas supuestas sanciones
bloquean financiera económicamente al país. Entonces cualquier pago que vaya a hacer la República tiene que llevar un camino muy largo, porque no le dan crédito, porque hay bancos que se niegan a trabajar con Venezuela, y entonces nos retrasan los procesos productivos. Para eso fue que elegimos a esos diputados a la Asamblea Nacional, que además prometieron la última cola. Son un fraude, Frazo. Son un fraude al país, son un fraude a sus electores, son un fraude porque traicionan la patria, y eso no tiene otro nombre. La Constitución lo dice, toda persona, si es un diputado más grave, que actúe, que se confabule con gobiernos extranjeros o con fuerzas extranjeras para actuar contra el país, está cometiendo traición a la patria. Eso no tiene otro nombre, eso está allí con todas sus letras en la Constitución. Ellos tendrán que darle la cara al país. Justo sobre el plano internacional, porque si algo ha caracterizado este abril y estas amenazas es el plano internacional. Ayer la canciller paraguaya leía y con emotividad le pedía a la canciller Delcy Rodríguez que no se entrometiera con los asuntos internos. ¿Cómo se interpreta esto más allá del descaro? Bueno, mira. Y la doble moral. Y la doble moral. Más en el caso de Paraguay. Sí. Que nosotros vimos cómo Venezolana de Televisión ha transmitido y los colectivos de comunicación popular y digital han transmitido los videos de cómo se atacó a la fuerza policial, que por cierto ayer Luis Almagro se reía, porque cuando veía las imágenes de los líderes políticos cayéndole a patadas y a golpes a los oficiales de la Fuerza Armada, ¿no? A los de la Guardia Nacional. Y él se reía y se reía la canciller, pero en Paraguay a un parlamentario, un diputado, un oficial a esta distancia saca un arma, yo no sé cómo se llama el arma, y le dispara en la cara a quemarropa. Y ella estaba hablando de Venezuela y estaba pidiéndole al canciller que no se entrometiera en sus asuntos, porque eso es parte de la guerra, es parte del entrenamiento que tenemos. Estamos diciendo que hay una realidad que construyen. Es decir, esa élite económica propicia la guerra económica, para luego decir que aquí no hay gobernabilidad, que aquí estamos pasando, estamos en una crisis humanitaria. Luego lo aprueban en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y después que lo aprueban en la Asamblea Nacional, van a instancias internacionales. Necesitan crear las condiciones. De la misma manera, hay una cosa que se llama discurso paradójico, que es un discurso que en términos psiquiátricos es desquiciante, es desmoralizador, es acosador e intenta paralizar a la víctima. Entonces, yo te acuso de cosas que yo misma estoy cometiendo. Yo te doy un golpe y te digo, tú eres violento, Frazo, ¿me explico? Sí. Tú quieres sacar a tu vecino de tu casa porque tú quieres apropiarte, tú quieres ampliar tu apartamento, irte para el apartamento de al lado. Entonces le llenas la puerta de basura y lo acusas de cochino. Pues. El marido que llega tarde a la casa y entonces llega molesto. Ah, exacto. Llega dice molesto. Que eres tú la que está histérica hoy. Está peleando. No vamos a meter en esa materia. Esa parte no le gustó. ¿Qué te pasa, mi amor? Tú como que estás mal. Estás en determinado momento del tal mes. Tal cual. Claro, exactamente. Pero volviendo, es un discurso paradójico. Hay algo que tiene que ver mucho con lo que se está viviendo, además con lo que buscan ellos. Hay una imagen de un muchacho que se prepara para tirarle una patada a la guardia y colocan todas las cámaras, todas. Había más camarógrafos que 15 gente. 15 cámaras. Ah, yo creo que la tengo aquí. 15 para cámaras. Hacer esa foto. Sí. Pero además hay otra foto que sale, que es la mujer que llora, que Freddy Guevara la coloca en su Twitter y luego la mujer está feliz. La tenemos ahí está en pantalla. Son dos fotos. Esta es la primera, ahí la tenemos en pantalla, Tania. La puedes ver, el dolor. Y luego la que está al lado. ¿Por qué es lo que están buscando ellos? Estas imágenes para provocar a nivel internacional la salida de Venezuela, a la aplicación de la carta, todo esto con imágenes como esta. Y bueno, eso es lo que están buscando hoy, provocando violencia, focos de violencia, para que sea nada más una referencia internacional para seguir atacando. Y yo me sumo a esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mira, es el paso a paso el manual de Jean Sharp, que tiene la parte del ablandamiento, ¿verdad?, que es la creación de ese clima psicológico. No lo pueden conseguir en la calle, no lo pueden conseguir porque no tiene convocatoria. Ayer Oscar Arias les da una orden, que debería darles vergüenza que le den una orden, y les decía, bueno, tienen 48 horas, ¿verdad?, para que ustedes saquen a la gente a la calle, si no, no hay, no hay qué. No hay apoyo, no hay financiamiento. No hay financiamiento. No hay qué. Ajá. Le daba la orden, no tiene en la calle. Entonces apelan a estos mecanismos que no son nada nuevo. Que nosotros lo hemos visto desde la Revolución de Colores,
que vimos cómo ponían a la hija de un embajador llorando, a generar situaciones, a afectar psicológicamente a la población. En el caso de esa muchacha es uno. Aquí esta foto, estamos viendo cómo está la escena y hay 15 reporteros gráficos alrededor, ¿no? Y vemos que son actrices, que es la misma que se monta en el metro de Caracas y empieza a gritar y siempre tiene un camarógrafo al lado que la graba, ¿no? Esa es la parte del ablandamiento. Después viene la parte de la desmoralización y el ataque a los poderes públicos. Y esa Asamblea Nacional, porque no solamente destituye a los magistrados, también a rectores del CNE. Y armó un comité de postulaciones. Carmona. Claro, sí. Es un afán de destituir, una obsesión fatal para ellos. Pero para decirte la otra frase, ¿no? La otra fase. Entonces está el ataque a los poderes públicos, ¿cómo se llama eso? La descalificación, la deslegitimación de los poderes públicos. Luego viene la violencia focalizada en la calle. Y después, bueno, la solicitud de la entrega de la presidencia de la República. Esas son las fases del manual de Ginchard que la oposición recicla y recicla. Esa fotografía es la muestra de una de las herramientas de esa fase, que es para sensibilizar al pueblo. Está llena las redes sociales de el dolor, de el llanto y de la felicidad. Sí, la victimización de los diputados, sí. Pasa por allí, que lo hemos visto también, buscan en esas acciones violentas que haya algún herido, ¿verdad? Y entonces pone la imagen de la persona ensangrentada, en fin. Tú me preguntabas que qué hacíamos. Más allá de eso, incluso esta foto fue publicada en redes sociales. Uh-huh. Y los comentarios de personas del pueblo opositor decían que el Estado tiene el control de los medios de comunicación y que no hay libertad de expresión. ¿Qué responde usted? Pero eso va a ser después del corte. Okay. Ya regresamos. Está bien. Continúa Encendidos. Presentó ayer la canciller en la ONU. Uh-huh. Y Frajo seguramente tendrá sus consideraciones. Sí. Pero quedó al aire una pregunta. Uh-huh. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? Bueno, yo te digo, aquí por lo menos se censuró la parte más importante del video, que es la respuesta de Imael García. Sí. No se puede pasar a esta hora porque son demasiadas groserías todo lo que le dijo Imael García, no solamente a la Guardia Nacional, sino a los reporteros que estaban allí, los reporteros de Venezolana de Televisión, creo que estaban allí también los insultó, ¿no? Mira, claro que hay libertad de expresión, y yo lo uno con lo que tú decías, que se lo escuché ayer a unos jóvenes periodistas en una emisora de radio ayer en la mañana, que decían que aquí no había, que el gobierno tenía hegemonía comunicacional, pero ellos estaban en la radio, en una radio que tiene además un circuito que tiene, se escucha en todo el país, hablando de lo que había ocurrido a uno de los manifestantes en la anterior convocatoria, ¿verdad? Bueno, diciendo que el señor se le habían violado los derechos humanos porque lo habían detenido
a causa de una acción en la cual le robaron el arma de reglamento a un efectivo de la Guardia Nacional, que yo me pregunto, en la, tú que eres abogada, Ana Rosa, ¿verdad? En la legislación norteamericana lo vemos en las películas. Si usted insulta a un oficial, eso se ve en las películas, sin necesidad de estudiar, ¿verdad? Un arma de esa, de juguete. Ajá, el tipo la asoma así, pan, y los mata. Sí. En Estados Unidos, ¿cuántos afrodescendientes han muerto? Nada más como asoma un arma de juguete, ni siquiera es que lo logran. Y sin armas. Bueno, pero estos jóvenes estaban hablando solamente de ese hecho y todo lo demás lo estaban dejando por fuera. Y si ahorita en este momento, ahorita que estamos hablando, prenda la radio y vaya desde el comienzo del dial hasta el final en FM. Y dígame usted qué escucha. Que la prendan después de que se termine encendido, ¿ah? ¿No? Dígame usted qué escucha. Escucha sobre todo información sesgada, ¿verdad? Que no mira la otra parte del país. Que no mira lo que está ocurriendo, las concentraciones que ha hecho el pueblo venezolano para frenar la guerra, para garantizar la paz, no aparecen en esos medios de comunicación. Aquí hay, no solamente hay una libertad de expresión plena, sino que aquí hay un debate político de altísimo nivel en Venezuela. ¿Qué hacemos todos? Todos, los chavistas y los... El contraste, aquellos, eso que llaman la polarización, ¿verdad? Que es un debate tan de altura que evita, a mi manera de ver, que haya una confrontación en física, es decir, que haya un escenario de conflicto real. Nosotros hacemos una batalla de ideas realmente en Venezuela, precisamente basado en la libertad de expresión que tenemos todos. Ahí hay otro... Además tiene algo también interesante, que tiene rango constitucional. Pocos países en el mundo tienen en su constitución la información veraz, oportuna y sin censura previa. Que esa es la que sale perdiendo, Frank. Que esa es la que sale. Esa es la que tenemos que garantizar nosotros los comunicadores, que bastante peinillazos y bombas lacrimógenas que nos costó a nosotros. A mí me costó una presión de Luis Piñero y Antonio Ledezma. Por ese derecho constitucional, que es el derecho a la información veraz, que es la otra cara. Tú tienes libertad de expresión, de decir lo que tú quieras, por donde quieras, y después asume la responsabilidad de tus actos, de lo que dices, ¿no? Pero está la otra cara, que es quien te oye, quien te ve, que es la que no nombran ni la Sociedad Interamericana de Prensa, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni ninguna de esas comisiones. Ni defiende un colegio de periodistas. Ajá, ni en los colegios de periodistas, que es quien escucha. Tiene quien escucha el derecho de obtener una información veraz, oportuna y sin censura. Pero son responsables, porque la diputada María Corina, bueno, ella exdiputada, María Corina decía que hoy es el día, hay que salir a la calle. ¿Hay responsabilidad? Claro, hay responsabilidad política, social, y hay responsabilidad penal, porque esos llamados, y nosotros el caso de Leopoldo López es el más emblemático, ¿verdad? Esos llamados de parte de un líder político, no a manifestar pacíficamente, sino a lanzar un compromiso irreversible, un todo o nada, ¿explico? Está atizando el fuego, ¿verdad? Además, María Corina lo ha dicho en anteriores oportunidades, soluciones no pacíficas, no democráticas, no me acuerdo el otro término que ella decía, ¿no? Lanzan a sobre todo a la juventud de la oposición, los lanzan a un callejón sin salida y le ponen enfrente fuerzas de choque que están debidamente entrenadas, están debidamente financiadas y están debidamente armadas para generar violencia. Entonces tiene que ser responsable en toda su dimensión, porque el hecho, ni siquiera un parlamentario puede evadir su responsabilidad en ese caso. Es decir, la inmunidad no es impunidad. La inmunidad te da el privilegio para que tú en el ejercicio de tus funciones pues tengas esa potestad, pero eso no implica que tú puedas cometer delito impunemente contra otros. Hay que ser muy responsable. Esos líderes, el señor Julio Borges, que dice él que es presidente de la Asamblea Nacional, sí. Vos sabes que sabemos no es legítima, pero él hizo constantes llamados, claro, y él sí. Lo sabe también, hizo constantes llamados a las calles el día de hoy, y él no está. Y él no está, fíjate, evade la responsabilidad. Él manda a la gente a la calle y él se va para Washington. Es decir, yo no estaba allí, pero todo el plan está en desarrollo. Él sabe que ese partido, que se llama partido, pero que cometen acciones que están muy fuera de la legalidad democrática,
ha propiciado armar bandas paramilitares. Pero eso no se puede ir sin preguntar esto. Sí, todavía no puede irse sin legitimarse. Tania, como tú sabes, este tiempo ya se nos acabó. Ya se acabó. Estamos cortando la libertad de expresión. Y te vamos a hacer aquí un dando y dando. Solamente quiero invitar a Franco a la marcha. Pero antes de la marcha, a propósito de todo el tema que hemos estado hablando aquí, los comunicadores y comunicadoras vamos a salir a la marcha. Vamos a estar a las 10 de la mañana en la Plaza Morelos, vamos a pintar un gran mural y vamos a leer un pronunciamiento desde allí para luego sumarnos a la marcha Comunicación por la Paz y por la Verdad. ¿Qué es para ti la lealtad? Bueno, mira, la lealtad es... la lealtad tiene un nombre, chico, que es Hugo Chávez. ¿La objetividad? Es un término que... para el periodismo y para el ser humano me parece que no es apropiado, no es absoluta. Sus precisiones sobre la verdad. La verdad es es uno de los principios más preciados que tenemos que defender en este momento en Venezuela. Por eso vamos a la periodista a reunirnos hoy. ¿Qué significó en tu vida este nombre, Jesús Romero de Salta? Oye, vale. Mira, Romero Anselmi es el ejemplo más fidedigno, más de corazón de lo que es un reportero. Cumple años el 19 de junio. Tenemos que hacer algo los periodistas para recordar a ese gran hombre que desde aquí libró muchas batallas y nos salvó de muchos escenarios violentos. Y para cerrar, porque nos vamos, la esperanza. Mira, es lo que sentimos la mayoría de los venezolanos. Todo ese pueblo que está trabajando ahorita, quienes nos van a acompañar, que sabemos que son muchos y muchas a la marcha el día de hoy, no estamos cargados de otra cosa sino de esperanza. Bueno, nos veremos mañana en otro encendido, aquí en este su canal Venezuela. No, nos vemos ahora dentro de un ratico en la Plaza Morelos, 10 de la mañana. Seguimos encendidos mañana y recuerden que Venezuela nos tiene y que estamos nosotros aquí para trabajar por ello. Hasta mañana.